qué la pastilla que me recetaste no me hace efecto? Porque tienes un cuadro gripal muy fuerte. Lo que vas a tener que hacer es guardar reposo. ¿A qué hora te tomaste la medicina? No sé, Lucrecia me la dio. Oye, necesito que le digas a Margarita que venga a cuidarme. No me vayas a dejar en manos de mi suegra, por favor. No hay nada que yo pueda hacer. Aunque yo le diga que no, ella se ofrece y ella te va a cuidar. No hay nadie que la haga cambiar de parecer. A ver, tose. Dame una pastilla para dormir, ¿no? Si no, va a venir y va a querer leerme una de esas historias pesadas. Inhala y exhala. A ver, otra vez. Está bien, estás normal. Digo, lo único que tienes es una temperatura muy elevada. Vas a dormir como un bebé. Tienes que sudar la gripa. Necesito a Margarita. ¿Cómo anda el enfermito? La verdad, yerno, que tiene mucha suerte en tener una suegra como yo. Yo más que suerte diría que es una bendición. Lucrecia, ¿por qué no le lee un libro para que se entretenga? Le voy a leer Perdido en el infierno. ¿Lo conoce? Lo estoy empezando a conocer. Chantal, te quería hablar sobre un viaje relámpago. Mi amor, ¿estuviste pensando lo que te dije y me vas a llevar al sur? No, es un viaje mío. Ya sabes, es un congreso de medicina, de esos que son muy aburridos. Me llamaron a última hora y no me pude negar. ¿Y cuál es el problema? ¿Voy contigo? No, el problema es que te vas a aburrir muchísimo. Además, si tu mamá va a cuidar a Francisco, ¿quién va a cuidar a mis sobrinas? ¿La sirvienta? La sirvienta, mi amor. Para eso se le paga. Para que mantenga limpia la casa y cuide a tus sobrinas. Lo siento, pero me pidió permiso de salir antes de que yo recibiera la noticia del congreso y bueno, se fue temprano, yo lo autoricé. Mi amor, ¿por qué no me consultas? ¿Y si yo quiero ir, qué? ¿Tienes un minuto para tu novia? Sí, ¿qué quieres? Mira, aquí está el libro de los nombres y sus significados. Tal vez podemos elegir el que llevará nuestro bebé. A ver. Aquí hay uno de mujer. Abelina. ¿Sabes lo que significa? Ave pequeña. ¿No es bello? Sí. Sí, es bellísimo. Es horrible, Nacho. No me escuchas cuando te hablo. Perdón, Chantal, se me hace tarde. ¿Cree que soy estúpida? Le voy a poner todo el veneno en la boca a esa buena para nada para que se muera ahogada. ¡Temo! ¿Qué onda, Margarita? ¡Eres un abusador! ¿De qué hablas? Por favor, no digas estupideces. La drogaste, ¿no? Por eso te la llevaste a la cama. ¡Abusaste de ella! Oye, a mí no me grites. No te vuelvas a acercar a Rosita. Si tú te le acercas, te juro que vas a conocer a una mujer capaz de matar. La muelas, Pilar. No te puedo seguir invitando al desayuno. Si me cachan, me corren. Sabes que te lo agradezco de todo corazón. Sí. Nada más que tu corazón, cuando me corran, no va a alcanzar para darle de comer a todos mis hijos. ¿Ya hablaste con Rosita otra vez? Ayer discutimos. Ya te lo conté, ¿no? Hoy no sé si iré. Ándale, ve y habla con ella, pero dile la verdad, no a medias tintas. ¿No te dije que el padre de Rosita era otro hombre? Pues sí, pero no le he dicho el nombre, ni a mí. Y ya sabes lo curioso que soy. ¿Su nombre? Sí, ¿cómo se llama el papá de Rosita? ¡Hasta la vista, don Javier! Espúmate, salte allá por la puerta de atrás de la cosa.
¡Don Pedro! ¡Dichosos los ojos! Mi regocijo es tan grande que esta vez sí lo voy a abarcar. A ver, Pedrito, saque el aire, saque el aire. ¿Qué pasa? Nada. Oiga, don Pedro, pero qué bien se ve de azul. Me recuerda a ese bolero de sus tiempos. ¿Cómo una rosa pintada de azul? Es un motivo, ¿no? ¿No? ¿No era de sus tiempos? No es justo que tú no uses uniforme y yo sí. Ay, Adela, esa es decisión del patrón. Ay, claro que sí. Es que al patrón le gusta mirar cómo mueves las caderas cuando caminas. Cállate, ve las cosas que dices. ¿Ah, sí? ¿Ya viste cómo caminas? Mira. Ay, patrón, 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 patrón. Estás loca. Ay, sí, discúlpame. Patrón, patrón. Discúlpeme, señora. ¿Necesita algo? No, Adela, muchas gracias. Yo nada más pasé a recordarle a Margarita que tiene autorización para irse. Muchas gracias, patrón. Ay, discúlpeme, es que está tos. Es que de noche, ¿no vio? Cuando... No, no, no vi, Adela. Y no tiene por qué darme explicaciones de la tos. Con permiso, Margarita. Propio. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Vamos, ándale. ¿Qué quieres que te diga? Ay, por favor, no soy ciega. Vi cómo le sonreías al doctorcito y cómo él te miraba. Dime la verdad. ¿Andas con el doctorcito? Cállate, Adela. Me van a correr de la casa. Ay, bueno, está bien, discúlpame. Fue el entusiasmo. Pues tienes un entusiasmo muy equivocado. Y lo que viste no es lo que viste. Y cállate, porque la próxima vez nos vas a meter en muchos problemas a las dos. Por favor. Por favor. Como si una fuera una metiche que le encanta saber sobre la vida de los demás. Pero que Margarita anda con el doctorcito, lo firmo que en qué. Margarita. ¿Por qué tardaste tanto? Discúlpeme, señor, pero que sea la última vez que me ves en esta casa. ¿Por qué no me tuteabas? ¿Quién no? ¿Qué no se acuerda? Ahora sí me disculpa, voy a ver a su hermano. David me dijo que tengo que checarlo. Perdón. Lo que pasa es que me cuesta tanto trabajo no besarte cuando te tengo tan cerquita. Te lo juro que no quiero ser abusivo. Te espero a dos calles aquí. Te voy a estar esperando en el coche. Margarita, debo admitir que no le queda mal estar sin uniforme. Gracias, señora. El señor Francisco, ¿cómo está? A mi cuidado. ¿Quién es Lucrecia? Es... Adelante, Margarita, pase. Con su permiso. Cierre la puerta, Lucrecia. Esta sirvienta se va a tragar el veneno de a 10 gotas por día. ¿Sabías que las hormiguitas recogen muchas hojitas grandotototas? ¿Y a dónde las llevan? Al hormiguero. ¿Y no se pierden? Pues no. Hablan entre ellas para no perderse. ¿Y si tú les hablas, te entienden? No. ¿Y por qué? No. Porque yo no hablo el idioma de las hormigas. ¿Y cómo sé que Alfredo te entiende? Ay, pues él es otra cosa. Él sí te entiende a ti y a mí.